porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Un hombre vestido con ropas finas? ¿A un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga. Jerusalén, año 26 después de Cristo. Querido maestro, te escribe desde la aldea de Betania Lázaro, hijo de Zacarías, a petición de Juan, nuestro hermano nazareo, pues así él lo dispone para dar testimonio de lo acontecido a él y sus dos discípulos, Felipe de Bethsaida y Santiago de Cafarnaún, desde su partida de Jericó hace más de 5 meses. Mas no solo relataré de lo que por ellos he sabido, sino también lo que yo he percibido, pues lo creo necesario para que toda la verdad sea conocida. Según relata Felipe, hasta su llegada a Betania han recorrido en su predicación más de 50 aldeas y pueblos de Judea. En unos han sido bien acogidos, por otros han pasado con indiferencia y en algunos han sido insultados y apedreados. Durante este tiempo, muchos han escuchado su mensaje y han creído, y algunos se han unido a ellos como discípulos, los mismos que, al poco tiempo, les han abandonado y regresado con sus familias por no poder soportar la dureza del camino. Las largas caminatas, el calor del día, el frío de la noche, la sed, el hambre, la nostalgia del hogar y el temor a la persecución. Juan quiere que te diga que están bien y que la misión continúa según lo convenido, que habiendo terminado la predicación en Judea, partirán definitivamente hacia el norte, siguiendo la ribera del Jordán en dirección a Galilea. Siendo que nosotros tenemos familia en la aldea de Magdala, le pedimos que se alleguen allí, pues serán bien recibidos. Pero aunque no se quejen, yo percibo de ellos un gran agotamiento, como si en vez de 5 meses hubieran pasado 5 años. Y, por eso, aunque ellos no han pedido tu ayuda, te la pido yo para ellos en todo lo que consideres que puedas hacer desde tu posición. Tu hermano nazareo, Lázaro.
que tienes, Jacob. Esto es por lo que te debo de la última vez. Y por todo lo que me llevo hoy. Muchas gracias, Issachar. Es un placer hacer negocios contigo. El placer es mío. Tienes las mejores ovejas de toda Judea. Y mis clientes de Jerusalén están muy satisfechos con la mercancía. Prepárate, porque dentro de poco te haré un encargo de muchas cabezas. Dios lo quiera, Issachar, pero dejemos los detalles para más tarde. Deberéis de estar sedientos y hambrientos después de tan largo viaje. Vayamos a mi casa, que nos ha preparado mi mujer un pequeño refrigerio. María, hoy no te puedo acompañar a lavar la ropa. Tu padre tiene invitados y tengo que atenderles. Esther se quedará conmigo para ayudarme. Tendrás que ir tú sola. No te preocupes, madre. Ten cuidado, hija. Tranquila, madre. A estas horas hay muchas mujeres del pueblo lavando. No estaré sola. Pero no te vayas a lavar aparte de ellas, que te conozco. ¿Y cómo quieres que quede la ropa bien limpia si la lavo con el agua sucia de todas las coladas? Bueno, pero no te vayas muy lejos de ellas. No, madre. Quédate tranquila. ¿Quién es aquella joven? Es María, mi hija mayor. ¿Queréis conocerla? Sería un placer. Espera, hija. Acércate. Quiero que conozcas a nuestros invitados. Sé amable con ellos. Son mercaderes muy ricos de Jerusalén. Esta es mi hija mayor, María. Estos son Issachar y su hijo Aarón, los mercaderes de ovejas más importantes de Jerusalén. Son proveedores del templo y han venido a comprar el ganado de tu padre. Saluda a nuestros invitados. La paz sea con vosotros. La paz sea contigo. ¿Dónde vas, hija, con tanta prisa? Madre me manda al río a lavar la ropa. Ella y Esther han quedado en casa preparando vuestro almuerzo. Con permiso, he de irme. Ve en paz. Ay, mi María, siempre tan atareada. Es muy trabajadora y obediente con su madre. Y muy bella, si me permites decirlo. Me imagino que, si me ve contigo, es que no está desposada todavía. ¿O acaso está prometida? No. Mi María todavía no está prometida. Y no será por falta de pretendientes. Pero todavía no se ha presentado ninguno que sea de su agrado. Ni del mío. Además, ella quiere mucho a su madre y a su hermana y le apenaría mucho separarse de ellas. Mira, Jacob, mi hijo Aarón ha quedado
profundamente impresionado con tu hija. ¿Con Esther? No, con María, la mayor. Hasta tal punto que me dice que quiere desposar con ella. Y es por eso, por lo que me manda a mí, para arreglar contigo el casamiento, si es que tú das tu consentimiento. Nada me haría más feliz, Isaacar. Sin embargo, antes de dar mi aprobación, quisiera hablarlo con ella y que sea ella la que me dé su consentimiento. Como tú decidas, Jacob. Sin embargo, piensa bien en lo que te estoy ofreciendo y en el bien de tu familia. Piensa que tú no tienes hijos varones a quienes entregar tu heredad. María es una mujer muy bella, pero ya no es una niña. Y bien sabes que los hombres de bien prefieren desposar con mujeres jóvenes, que las mujeres de cierta edad solo aspiran a casarse con hombres de baja estirpe. ¿Vas a entregar toda tu hacienda, todo tu rebaño, lo que tanto te ha costado forjar a un pordiosero? ¿Vas a condenar a tus nietos a una vida miserable? Mira, Jacob, yo solo tengo este hijo varón que heredará todos mis bienes, que bien sabes que son muchos. Piensa en el maravilloso porvenir de nuestros nietos cuando hereden todo lo tuyo y todo lo mío. ¿No crees que eso es lo mejor? Claro que sí, Isaacar. Nada me complacería más que nuestros hijos se unieran en matrimonio. Pero conozco a mi hija. Aunque es buena, es testaruda como una cabra. Por eso me has de permitir que le consulte primero y que sea ella la que dé su aprobación. Como quieras, Jacob. Esperaré a lo que tú decidas. Sin embargo, piensa que hay muchas mujeres rebeldes al casamiento acordado por los padres, porque viven en un mundo de fantasías sentimentales y se enamoran de quien no deben. Yo lo he vivido con mis hijas. Ninguna se alegró al desposar. Pero créeme, cuando ven que lo que eligen sus padres es lo mejor para ellas, lo acaban aceptando y se acostumbran a esa vida. Buenos días. Buenos días. María, María, mira, María, esta es mi barquita. ¡Qué bonita! Ven, ven, ¿quieres ver cómo navega? Espera, ve tú, ahora voy yo. Ten cuidado y no te caigas.
¿Cómo es que vienes sola? ¿Y Esther? Se ha quedado con mi madre en la casa. Tienen trabajo allí. ¿Sabéis algo de la hija de Daniel? Está muy enferma. Cada día peor. Su madre hace días que no viene por aquí. Pobre niña. Mi marido me ha dicho que la familia ya está preparando su entierro. Solo un milagro podría salvarla. ¡Venga, María! ¡Que te estoy esperando! ¡Ya voy, Samuel! ¡Mira, María! ¡Mira cómo navega! ¡Mira, mira! Shalom, hermanos. Shalom. Shalom. Os habla Ezequiel, hijo de Jacob, de la aldea de Magdala. Por ventura no estará entre vosotros Juan, el Nazareo, a quien nosotros esperamos desde hace días. Yo soy, y estos son mis hermanos que van conmigo a donde yo voy. ¿Por qué me esperáis? Muchos en Magdala te esperan desde hace tiempo, para escucharte y recibir consuelo y alivio en sus males. Mas en mi familia te esperamos con mucha premura, porque la niña de mi hermano está muy enferma. Las gentes dicen que la gracia de Dios está en ti y que has curado a muchos. Yo he venido a esperarte para llevarte con ella y pedirte que la sanes, porque de lo contrario, la niña morirá. Llévanos con ella. Intentaremos hacer lo que esté en nuestra mano. Cuéntame, Ezequiel, ¿cuándo enfermó la niña y cómo se ha manifestado su mal? Pues empezó a quejarse de un pie. Luego cojeaba y ya no podía andar. Luego empezaron las fiebres y ya apenas podía levantarse del lecho. Perdonad. Necesito acercarme un momento a casa de mis parientes de Magdala. En breve estaré de nuevo con vosotros. Ezequiel, ¿dónde os podré encontrar? En casa de Daniel, hijo de Jacob. Hermano, ya está aquí el maestro. Por favor, maestro, mi niña se está muriendo. Tranquilo, Daniel. Por aquí, maestro. Por favor, maestro, salva a mi niña. ¡Sálvala! No desesperes, Isabel. Ten fe. Thank you.
Su mal viene de una espina clavada en la planta del pie. Esta abrió una herida en la carne, y por la herida la inmundicia entró en su cuerpo y le causó las fiebres. Primero sacaremos la espina y limpiaremos la herida con agua salada. Felipe, poned a hervir una olla de agua con una onza de sal. ¡Mi niña! ¡Hija mía! ¿Sabes, mamá? Mientras dormía, he volado hasta el cielo. Es muy bonito y se está muy bien. Yo quería quedarme allí, pero un ángel me ha dicho que no podía quedarme todavía, que tú me esperabas. Y entonces ha venido él, me ha cogido de la mano y me ha traído de vuelta hasta aquí. ¿Me das un abrazo a mí también, Raquel? Claro. Gracias, Elías. Hija, se llama Juan. Ah, pues entonces tiene dos nombres. Thank you.
Padre, bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que hace salir el pan de la tierra. Amén. Amén. Hoy ha sido un día ajetreado, ¿verdad? No todos los días se recibe la visita de gente tan distinguida. El anciano Isaacar y su hijo Aarón son los mercaderes de ovejas más importantes de Jerusalén. Tienen varias haciendas por toda Judea. Yo he estado en su casa de Jerusalén y es un verdadero palacio. ¡Qué interesante, padre! A mí me gustaría alguna vez ir contigo y visitar Jerusalén y ver ese palacio y ver cómo visten allí las mujeres. Esther, todavía eres muy joven para viajar tan lejos. María, ¿tú no dices nada? ¿No te haría ilusión viajar a Jerusalén? ¿Incluso vivir en Jerusalén en un palacio? Ah, si fueras la esposa de un hombre rico como estos, no tendrías que ir a lavar al río ni preocuparte de los quehaceres de la casa. Tendrías sirvientas que harían todas esas tareas por ti. A mí sí me gustaría, padre. Ahora estoy hablando con tu hermana. Ya llegará tu momento. ¿Qué me dices, María? Padre, yo no necesito ningún palacio ni riquezas para ser feliz. Soy feliz en compañía de mi madre y de mi hermana. Y mis tareas son livianas porque las hago junto a ellas. Lo entiendo. Y también soy feliz de que así sea. Pero nada de esto durará eternamente. ¿Qué pasará cuando yo muera? ¿Qué va a ser de ti, de vosotras, sin ningún varón que os proteja? Todas las jóvenes de tu edad están ya desposadas. ¿Hasta cuándo vas a demorar el tomar esposo? Padre, ya hemos hablado de esto antes. Cuando conozca al hombre de mi vida, será cuando yo despose. ¿Pero cómo puedes ser tan ingenua, hija? ¿Cómo crees que vaya a ocurrir eso? Aquí solo vienen los siervos de mi casa, que son humildes y no tienen nada que ofrecerte. Y los comerciantes que vienen a comprarme ovejas. ¿No puede ser que uno de ellos sea el hombre al que esperas? Solo sé que cuando lo conozca, lo sabré. ¿Acaso no puede ser que hoy mismo lo hayas conocido sin tú saberlo? Aarón, el hijo de Isaacar, es un joven muy apuesto, muy atento y muy rico. Padre, yo no conozco a ese hombre. Apenas he hablado unas palabras con él. Pues él quiere pedir tu mano, María. Su padre me ha pedido esponsales y yo le he dado mi consentimiento. Pero Jacob... ¡Calla, mujer! Padre, eso no es justo. Vete a tu habitación. ¿Qué me dices, María? ¿Das tu consentimiento? No. No, padre. Piénsalo bien, María. Piensa bien lo que decides. No hace falta que me contestes ahora. Tómate un tiempo para pensarlo. No me hace falta. Estoy segura de lo que siento.
Por más tiempo que pase, no cambiará mi decisión. Mira, María, ya he sido suficientemente paciente contigo. Tú harás lo que yo te digo. Dentro de 3 semanas vendrán de nuevo para acordar el contrato de matrimonio. Así que hazte la idea. Padre, ¿qué soy yo para ti? ¿Una oveja más de tu rebaño la que vendes al mejor postor? Lo hago por tu bien. Algún día me lo agradecerás. Va, mujeres, no hay quien las entienda. Madre, no puedo más. Cálmate, hija, que tu padre está en la puerta y nos va a oír. Cuando se duerma, hablaremos. ¿Pero qué hacéis ahí fuera? Entrad para la casa. He aquí, yo envío a mi mensajero. Y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el mensajero del pacto, en quien vosotros os complacéis. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día del Señor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No llores, Esther. No pasa nada. Tengo mucho miedo de que te vayas, María. Tranquila, Esther. No sufras. No sufras, por favor. ¿Quieres que durmamos juntas?
María. ¿Estás despierta todavía? Sí, madre. ¿Cómo estás, hija? Me siento muy mal, madre. No quiero casarme con ese hombre. Tranquila, hija. Esto ya ha pasado otras veces y al final tu padre ha dado su brazo a torcer. No, madre. Esta vez es diferente. Sé que esta vez me va a obligar a desposar. ¿Y qué otra cosa puedes hacer, hija? Ya sabes cómo es la vida de las mujeres. Lo sé, madre, lo sé. Pero no pienso dar mi consentimiento. Tal vez me escape. Por favor, hija, eso sería una locura. ¿A dónde ibas a ir tú sola? Además, tu padre te buscaría y Dios sabe lo que te haría cuando te encontrara. Por favor, madre, compréndeme. No soportaría una vida sometida a un hombre al que no amo, teniendo que yacer con él cuando le vengan gana. ¡Me moriría! ¿Crees que no te entiendo? Yo también fui entregada al matrimonio convenido por mi padre. Ni siquiera me preguntó. Yo era una niña cuando desposé. Mi noche de bodas fue un martirio. Y eso solo fue el principio. Me pasé meses llorando cuando tu padre no me veía, deseando mi muerte. Al poco tiempo quedé encinta. Cuando tú ibas a nacer pensé, bien, moriré en el parto, como tantas otras. Y así acabará mi tormento. Pero sobreviví. Y tú también. Y a partir de ese momento, mi única razón para vivir ha sido tú. Tú y luego tu hermana. Siempre he intentado protegeros y que tuvierais la mejor vida a la que una mujer puede aspirar. He intentado evitar que tu padre o algún otro hombre os hiciera daño, pero sabía que tarde o temprano llegaría este día. Tenía la esperanza que el hombre con el que desposaras fuera de tu agrado. Un hombre bueno que te tratara con dulzura. Y he rogado a Dios para que así fuera, para que no sufrieras lo que yo he sufrido. Pero si no es así, ¿qué puedo hacer? No te preocupes, madre. Tranquila, madre. María, no desesperes. Ten fe. Thank you.
¿Cómo está Raquel? Bien, duerme tranquila. ¿La despierto? No, deja que siga durmiendo. Lo necesita. Luego prepararemos unas hierbas en forma de tisana para que se las des cuando despierte. Le ayudarán a acabar de reponerse. Gracias. ¿Y Santiago? ¿No viene a desayunar? Salió temprano a recoger hierbas medicinales. Buen día a todos. Buenos días. Espero que hayáis tenido un buen descanso. Isabel, sírvele el desayuno a mi hermano. Ya se ha corrido la voz de la curación de Raquel. Todo el mundo en Magdala anda muy alborotado. Están ansiosos por conocerte, Juan. Verás, acabo de venir de hablar con varios de los principales de Magdala. Quieren saber cuándo y dónde te podrán escuchar. Y, si es posible, ser atendidos en sus dolencias y necesidades. Por eso me han pedido a mí que venga a preguntarte. Estaremos aquí durante el día de hoy y el de mañana. Si me permites hacerte una sugerencia. Por supuesto. Para que pueda acudir mucha gente, tanto de aquí como de las aldeas vecinas, habíamos pensado lo siguiente. Hoy es víspera del Sabbat y la gente termina antes sus ocupaciones. Creo que esta tarde, en la hora décima, sería un buen momento para que te dirigieras al pueblo con tu predicación. Sí, es más o menos lo que tenemos pensado hacer. Tenemos nuestro lugar de reuniones aquí cerca. Los principales lo han ofrecido para que te dirijas al pueblo allí, si a ti te parece bien. Sí, me parece bien. Diles también que el Sabbat lo dedicaremos para atender a los enfermos y necesitados. Tu hermano Daniel ha ofrecido su casa y aquí mismo los atenderemos. ¿Cómo no? Es lo mínimo que podemos hacer, maestro. Perdona, Juan, ¿pero no has pensado en qué pasará si son muchos los que acuden? ¿Cómo hacer esperar durante horas a una multitud ansiosa sin causar un tumulto? Haremos lo que en otros sitios, Ezequiel. No padezcas. Di que los que quieran ser atendidos acudan en la hora segunda del Sabbat para ser anotados. A los extranjeros se les atenderá primero para no alargar su espera. El resto podrán regresar a sus casas y esperar allí hasta que sea su hora. Y tranquilo. Mis hermanos Felipe y Santiago se encargarán de organizarlo todo. Contad conmigo también, si en algo os puedo ayudar. Voy a hablar primero con los principales de Magdala y después hablaré con toda la gente que conozco y correremos la voz. Nos vemos después. Shalom. 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 ¿Es María? Sí. María, ¿qué haces ahí? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? Mi padre me quiere obligar a desposar y yo no quiero. No sé qué hacer. Lo siento, María. Dame un abrazo.
¿Por qué no vienes con nosotras? ¿A dónde? ¿No te has enterado? Está aquí Juan, el nazareo, el profeta del que todos hablan. Vamos a escucharle. ¿Quién sabe? Igual encuentras consuelo en sus palabras. El malvado obra para causar sufrimiento y se regocija en ello. El que ama obra para aliviar el sufrimiento y se siente feliz por el bien que hizo. Y por ser muchos los que obran mal y pocos los que obran bien, es que el sufrimiento y la amargura azotan al mundo. Por ello os digo, arrancad el egoísmo de vuestros corazones y dejad que florezca el amor, para que así sean cada vez más los que obren bien y cada vez menos los que obren mal. Y así será que la abundancia de amor pueda curar los males del mundo. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y así ha ocurrido que el odio ha crecido y el amor ha menguado. Porque le fue al hombre más fácil hacer enemigos que hacer amigos. Pero yo os digo que vuestro enemigo también es vuestro prójimo, es vuestro hermano. Así que no reservéis el amor solo para los de vuestra sangre o vuestra raza. Amad también a vuestros enemigos y haced el bien a los que os odian. Sed misericordiosos y perdonadlos. Cuanto queráis que os hagan a vosotros, hacedlo vosotros a los demás. Y lo que no queráis que os hagan, tampoco lo hagáis vosotros. De esta manera el odio menguará. Y también lo hará vuestro sufrimiento y el de ellos en la misma medida. Pues tal como hagáis en esta vida con vuestros semejantes, así os irá a vosotros en las vidas venideras. Lo que sembráis es lo que cosecharéis. Pues Dios es justo y recompensa a cada uno según sus obras. Y poco a poco, con el devenir de los tiempos y de las vidas, el amor acabará reinando en los corazones de todos los hombres. Y ese amor transformará el mundo en un paraíso. Maestro, en esta aldea hay muchos que sufrimos. Hemos visto lo que haces. Has curado a esta niña enferma. Te pedimos que, al igual que hiciste con ella, uses tu poder para aliviar nuestros sufrimientos. Comprendo vuestro dolor y vuestra necesidad de alivio. Mas no está en mi mano aliviar todos los sufrimientos, solo los que el Padre me permite. Pero os puedo ayudar a entender su naturaleza. Y así podréis ponerles fin por vosotros mismos. Entonces, cuando uno de nosotros esté enfermo, ¿tendremos la fuerza para sanarle como tú?
porque a mí también me gustaría poder aliviar a los enfermos. Esa fuerza viene de la bondad del alma y de la fe. Sin embargo, cuando uno de vosotros esté enfermo, que los que le amen pongan la mano sobre él y le pidan la fuerza al Padre. Ese fluir de la fuerza unido a la oración le ayudarán a recobrar la salud. Siempre, eso sí, que no esté sujeto por los errores de esta o de una vida anterior. Maestro, ¿cuándo va a acabar el cautiverio de Israel? Vivimos hace mucho tiempo bajo la dominación romana. ¿Cuándo permitirá Dios que recuperemos nuestra libertad y dejemos de ser esclavos de los romanos? Cuando renunciéis de corazón al deseo de dominar y respetéis la libertad de vuestro prójimo, Dios os dará la libertad que reclamáis. Vosotros queréis ser libres y no queréis que nadie os domine. Y eso es bueno. Pero ¿y qué pasa con vuestros cautivos? ¿Acaso no merecen también la misma libertad? Ahora mirad en vuestros corazones y ved si vosotros sois mejores que los romanos. No entendemos tus palabras. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Quiénes son nuestros cautivos? ¿Qué nos estás queriendo decir, maestro? ¿Cuántos de los aquí presentes tenéis siervos? Y decidme, ¿son siervos libres o esclavos? Algunos son libres y la mayoría esclavos. Bien sabes que es nuestra costumbre y nuestra ley que aquellos que no pagan sus deudas o su parentela se conviertan en siervos hasta pagar su deuda. O durante 6 años si no la pagan. Y así el pobre y su prole se convierten en los esclavos del rico. Aunque también pueden elegir ser libres y morir de hambre, ¿no? Bien. ¿Alguien más tiene cautivos en su hogar? ¿Nadie levanta la mano? ¿Nadie más tiene cautivos en su hogar? Maestro, nadie levanta la mano ya, porque la mayoría de los aquí presentes somos gente humilde y no tenemos siervos. Y creo hablar bien si digo que somos personas honestas y justas, que nos ganamos el pan con el sudor de nuestra frente. Y a nadie tenemos cautivo. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Mi nombre es Leví. Bien, Leví. Cierto es que os ganáis el pan con esfuerzo. Y el Padre seguro se alegra por ello. Veamos ahora si es también cierto que no hay más cautivos. ¿Cuántos de vosotros tenéis hijas ya casadas? ¿Y cuántos habéis dejado que sean vuestras hijas las que decidan si quieren o no desposar y con quién hacerlo? ¿Cuántos vais a repartir por igual vuestra herencia entre hijos e hijas? ¡He ahí a vuestros cautivos! Os repito, renunciad al deseo de dominar y respetad la libertad de vuestro prójimo. Y así la justicia divina os dará merecidamente la libertad que reclamáis. Pero maestro, nuestra costumbre dice que son los padres los que tienen que procurar el matrimonio para su prole y que es el primer hijo varón quien tiene el principal derecho sobre la heredad. Veo que aquí hay muchas mujeres, tantas como varones, y sin embargo todavía no he escuchado la voz de ninguna de ellas. ¿Acaso es que están mudas? No, maestro, lo dice nuestra ley. Bien sabes que a ojos de Dios no está bien visto que una mujer hable en público, y menos con un varón que no conozca. ¿A los ojos de Dios o a los ojos de los hombres? Reclamáis vuestra libertad a los romanos, pero tenéis siervos a los que esclavizáis sin piedad. Reclamáis vuestra libertad a los romanos, pero vuestras mujeres encuentran más libertad en Roma que en su propio hogar. Yo os digo que para ellas los romanos son los varones de Israel. Peor aún, porque sus captores no son extraños, sino que llevan su misma sangre.
Por eso yo os pregunto, ¿cuándo vais a dejar de esclavizar a vuestro prójimo? Maestro, es la ley de Dios. Aunque quisiéramos hacer lo que nos pides, no podemos. No podemos cambiar la ley de nuestro pueblo. Pues viene de Dios. ¿La ley de Dios? Más bien decid la ley de los hombres. Dios ama por igual al hombre y a la mujer, al amo y al siervo, y por igual son tratados en su ley. Y esa ley, Dios mismo la escribió en el corazón de los hombres y en su conciencia. Si vuestra ley es injusta, cambiadla para que sea justa. Y así podréis decir en verdad que es la ley de Dios. Pero maestro... Y si no está en vuestra mano, cambiad la ley de vuestros sacerdotes. Enmendad vuestro comportamiento en el hogar. Cada uno en su casa puede actuar conforme a la ley de Dios, sin que nadie más que sus allegados lo sepan. Y Dios, que todo lo sabe, os dará en su momento la justa cosecha de vuestra siembra. Dios dice en su ley: así como vosotros hagáis, harán con vosotros. Si queréis la libertad para vosotros, dad la libertad a vuestros cautivos, incluidas las mujeres. Y Dios os pagará en su momento la justa recompensa de vuestros actos. ¡Blasfemia! Ah. Tenéis ojos, pero no queréis ver. Tenéis oídos, pero no queréis escuchar. No queréis ver el miedo, el sufrimiento y la desdicha que causáis a vuestro prójimo, porque no queréis renunciar a su dominación, sino que os regocijáis en ella. ¿Acaso no hay en vuestro corazón ni un grano de compasión? Yo sí quiero ver y escuchar, maestro. Quiero saber cuál es el camino de la rectitud. ¿Cómo hemos de actuar en la vida? ¿Qué hemos de hacer para redimir nuestros pecados? Arrancad de vuestro corazón el egoísmo, eliminando defectos como la perversidad, el odio, la avaricia, la codicia o la vanidad, pues esta es la mala hierba que echa a perder vuestra cosecha. Y sembrad en vuestro corazón la semilla del amor y todas sus virtudes, como la justicia, la honestidad, la ternura, la compasión y la humildad. Y así, todo lo bueno y bello de la vida os será dado por añadidura. Maestro, los sacerdotes dicen que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. ¿Pueden los sacrificios de sangre hechos según la ley quitar los pecados? ¿Derramar sangre inocente para quitar pecados? Escuchadme bien. Yo os digo que ningún sacrificio de animal u hombre puede quitar pecados. Pues ¿cómo se puede quitar un mal causando otro mal? Al contrario, la culpa se hará más grande. Para los pecados contra la ley de Dios, no hay perdón si no es por el arrepentimiento de corazón y por la enmienda. No deberías hablar así en público, rabí, si no quieres que los sacerdotes del templo te corten la lengua. Yo sí te creo, maestro, y creo que lo que dices es el camino recto y justo, pero también sé que si obrara según tu consejo, las personas que hoy me aprecian me despreciarían, pues no estarán de acuerdo con mi nuevo obrar. Si los que obrando bien fuesen injustamente tratados por el mundo, el Padre en el cielo les recompensará por su buen obrar y por todos los padecimientos sufridos. Por eso os digo, bienaventurados los que padecen injusticias en esta vida, pues tendrán más alegrías en la vida venidera. Bienaventurados los que han practicado en esta vida la honradez, pues recibirán la corona de la vida. Mas si fue malo su obrar, habrán de experimentar en ellos mismos la amargura del fruto de su mala siembra. Si no en esta vida, en una vida venidera. Maestro, tus palabras me hacen ver que he obrado mal en la vida,
Puedes pedir a Dios que perdone mis pecados. Pídeselo tú mismo, hermano. Él te escucha. Nos escucha a todos. El Padre perdona todos los pecados a los que se arrepienten de corazón. Y los que renuncien a ellos serán liberados de los mismos. Mas los que sigan pecando se quedarán atados a ellos y su carga será cada vez más pesada. Pero os digo, para liberarse de los pecados no es suficiente con el arrepentimiento, sino que se exige su reparación. Todo error ha de ser enmendado, y el mal transformado en bien. Los verdugos han de servir a sus víctimas hasta el completo resarcimiento de sus delitos. Por ello los frutos durarán un tiempo. Sembramos, y por tanto tenemos que cosechar. Y lo sembrado en una vida se recogerá en otra. Aquel que entienda y quiera, que a partir de ahora tome las riendas de su alma y la lleve por el camino del bien. Y si en algún momento tiene dudas y no sabe por dónde ir, que ruegue al Padre para que alumbre su entendimiento. Bendícenos, Juan, para que la bendición del Padre caiga sobre nosotros. Shalom, ¿qué queréis? Queremos hablar con el maestro. Esperad. Hermano, aquí hay unas mujeres que desean hablar contigo. Adelante, diles que pasen. Pasad. Que la paz sea contigo, maestro. Y con vosotras. Pero por favor, llamadme Juan. Gracias por atendernos, Juan. Me llamo Marta. Soy prima de Lázaro. ¿Lázaro de Betania? Sí. Tu primo es un buen hombre. Nos alojó en su casa cuando estuvimos allí. Sí, por él supimos de ti y que vendrías a Magdala. Esta es mi hermana María. Y aunque somos de Betania, vivimos en Magdala. Y ella es nuestra amiga y vecina María, hija de Jacob. Tras escucharte, hemos venido porque María quiere hablar contigo. Cuéntame, María, ¿qué es lo que te preocupa? He escuchado tus palabras con gran atención. Si me permites, quisiera que me contestaras a algo que tengo necesidad de saber y que todavía no he conseguido comprender. Adelante, habla con libertad. Aquí nadie te hará daño. Yo quiero saber qué somos las mujeres para los hombres. Porque yo creo que somos como esta vasija.
Cuando está llena, los hombres beben hasta saciarse. Y una vez saciados, la dejan caer o la apartan de sí, sin importarle si la vasija se rompe o se ensucia. Solo se acuerdan de ella cuando vuelven a tener sed. Y ni siquiera se preocupan de llenarla. En las sinagogas, escuchamos palabras de una ley de Dios que le da todo al hombre y nada a la mujer. Y yo me pregunto, ¿qué hemos hecho las mujeres para merecer esto? ¿Acaso Dios olvidó a la mujer? No, Dios no olvidó a la mujer. Es el hombre el que lo ha hecho. Ya os lo dije. Dios ama por igual a hombre y mujer, pues igual es su alma. Mira, María, cada alma vive innumerables vidas. En unas será hombre, en otras mujer. Y así lo dispuso Dios para que el alma experimente plenamente la vida en todas sus facetas. Ocurre que cuando el alma humana es joven y ha vivido pocas vidas, es todavía bruta e ignorante. Digamos que se asemeja a la de un animal salvaje, que lucha por sobrevivir y satisfacer sus instintos. Y aún así, siendo que Dios le da a cada una el libre albedrío, ya hay algunas almas cuya voluntad se inclina hacia el bien. Pero hay otras que se inclinan hacia el mal. Y este alma bruta que tomó un mal camino, sea hombre o mujer, es la que utiliza sus dones materiales para satisfacerse, sin tomar en cuenta el daño que pueda causar. Si nace mujer, y con el don de la belleza, usará sus encantos para dominar y satisfacer sus deseos. Y sus víctimas serán aquellos que sucumban a su poder de seducción. Si nace como hombre, usará su fuerza para dominar a la mujer y satisfacer en ella su brutal instinto, causando el sufrimiento que tú bien has descrito. ¿Y es eso justo? Como la ley de Dios es justa, María, acaba por enfrentar a cada alma con sus obras, y así es que sufre por lo que hizo sufrir, para que aprenda a distinguir lo que causa dicha de lo que causa dolor. Mas esto no ocurre de inmediato, sino que sucede cuando vuelve al mundo en otra vida. De esta manera, el alma de aquel hombre rudo que oprimió a la mujer puede ser ahora una mujer que sufre a manos de un hombre de espíritu igualmente bruto. Y en la siguiente vida puede volver a nacer de nuevo como hombre, más con la experiencia de haber sido antes mujer. Si ha querido aprender de lo vivido, menguará su brutalidad hacia las mujeres, siendo más tierno y justo con ellas. Y así, cuando otra vez vuelva a encarnar en mujer, el sufrimiento de su vida menguará en la misma medida. Pero si persiste en causar sufrimiento, prolongará también para sí ese mismo sufrimiento. Y solo cuando deje de causarlo será que cese para sí mismo. ¿Comprendes, María? El sufrimiento del presente
es consecuencia del error del pasado. Y he expuesto este ejemplo porque es el caso por el que me has preguntado. Mas podría exponerte otros en los que sucede de forma inversa. Pues la bondad o la maldad no le viene al alma por ser hombre o mujer, sino que es consecuencia de su libre voluntad en obrar bien o mal. Por eso te digo, María, que no es Dios el que hace la ley que causa oprobio a la mujer, sino la voluntad de los hombres brutos e ignorantes que la imponen, tomando en vano el nombre de Dios. Y solo a medida que las almas vayan puliendo su brutalidad y desarrollando su sensibilidad, será que sus leyes y costumbres se volverán más justas, hasta que ya no hayan diferencias entre hombres y mujeres, fuertes y débiles, o entre ricos y pobres. Y será entonces cuando esas leyes serán según la voluntad del Padre. ¿Quiere decir entonces que las mujeres de ahora sufren por el mal que hicieron en otras vidas en las que fueron hombres? Quiere decir que todas las almas que vienen a este mundo, sean hombres, mujeres, ricos, pobres, amos o esclavos, están sujetos por igual a la misma ley de justicia divina, por la cual cada uno cosechará lo que ha sembrado. Y cuando todos, hombres y mujeres, se acostumbren a hacer el bien al prójimo, en vez de causarle daño, es cuando cesará todo sufrimiento sobre la tierra. Comprendo tus palabras, Juan, pero sigo sin entender una cosa. Yo veo que hay gente buena, que no hace daño a nadie, sino que hace el bien. Y sin embargo, sufren igualmente por el daño que otros les hacen. ¿Por qué sufren entonces? ¿Es merecido para ellos ese sufrimiento? Es cierto que muchos ya enmendaron su camino, mas todo necesita su tiempo, María. Una siembra, sea buena o mala, tarda un tiempo en dar su fruto. Al igual que el grano de trigo no se convierte en espiga de la noche a la mañana, el bien que empezamos a sembrar ahora tendrá su recompensa en el futuro. Pero es cierto que no todos los que sufren en el mundo es por causa de su mal obrar en el pasado. A este mundo también vienen algunas de las almas que son honestas y justas. Y mezcladas con el resto, su misión es la de enseñar el camino del bien, la justicia y el amor a las demás. Pues hay tantas almas que andan erradas por el mundo que por sí solas tardarían mucho tiempo en enmendarse. ¿Y por qué tienen que sufrir los justos si no lo merecen? Estos justos sufren por el simple hecho de venir a este mundo, pues la brutalidad que reina en él inevitablemente les salpica, como lo hace el lodo después de una lluvia torrencial. No obstante, estas almas aceptan las amarguras de la vida con entereza, pues el deseo de ayudar a su prójimo es más fuerte que el temor al sufrimiento. Saben que el camino de la evolución de las almas es largo y duro, y trabajan incansablemente para que la injusticia y el sufrimiento sean borrados de la faz de la tierra, y en su lugar reine la paz, la justicia y la felicidad. Y hasta que ese tiempo de la justicia llegue, ¿qué podemos hacer las mujeres? ¿Hemos de aceptar nuestra suerte y resignarnos a vivir sometidas de por vida? Al contrario, se necesitan mujeres valientes que luchen con empeño por conseguir la libertad. No solo para ellas, sino para cualquier cautivo. Y para esto hace falta mucha valentía y perseverancia. Pero también hacen falta hombres justos que sean igual de valientes. Porque esto no es una lucha entre hombres y mujeres. Es una lucha entre los que quieren el bien y los que se aferran al mal. Entre los justos y los que buscan solo beneficiarse a sí mismos. En verdad, se trata de sembrar la semilla del amor en los corazones de todos, hombres y mujeres.
pero sabiendo que esa semilla que se siembra ahora dará su fruto abundante en las generaciones venideras. Ahora solo está empezando a germinar. Gracias por contestar a mis preguntas. María. A pesar de mis palabras, sigues estando apenada. Así es. ¿Puedes decirme por qué? Porque no soy libre. No soy libre para decidir lo que quiero hacer con mi vida. Dime, María, si te sintieras libre, ¿qué harías con tu vida? Haría lo mismo que hacen tus discípulos. Dejaría mi casa y mi familia y te seguiría. Pues en el momento en el que te escuché, supe que eras tú el que estaba yo esperando. Pero no sé si tú me aceptarías, pues soy mujer. ¿Acaso no has escuchado mis palabras? Todos, hombres y mujeres, son bienvenidos al camino. En todo Israel, no he conocido a nadie que lo desee tan de corazón como lo deseas tú. Por eso te digo, ¿por qué no vienes con nosotros? No puedo. Tranquila, María. Mira, mañana es Shabbat. Pasaremos el día en esta casa, atendiendo a los enfermos y a los necesitados. Aquí hay mucha gente dispuesta a recibir nuestra ayuda. Me gustaría mucho que pudieras estar con nosotros y vieras lo que hacemos. ¿Cuánto tiempo más os quedaréis en Magdala? Aquí estaremos solo mañana. Al día siguiente, al alba, saldremos por el camino del norte en dirección a Cafarnaún. Si decides venir con nosotros, estate aquí a la salida del sol. Madre, no te lo vas a creer. Ha ocurrido algo maravilloso. ¿Sabes quién ha venido a Magdala? Sé que ha venido un hombre llamado Juan, al que muchos consideran un profeta. Pues he ido a escucharle. ¿Tú sola? No, junto con las hermanas de Betania. Éramos muchos allí. Y no solo de Magdala, sino que de otras aldeas ha venido gente a escucharle. He oído decir que ha curado a la niña de Daniel, la que estaba muy enferma de una pierna y con fiebres. ¡Y ha sido extraordinario! ¡Oh, madre! Tendrías que haber oído cómo hablaba las gentes. Sus palabras eran todo a la vez. Verdad, sabiduría y consuelo. Cuando acabó, las hermanas de Betania y yo tuvimos el atrevimiento de ir a hablar con él en privado. Bueno, realmente era yo la que quería hablar con él, y ellas me acompañaron. ¡Qué atrevimiento, María! ¿Y de qué hablasteis? Sobre la vida de las mujeres. Y de sus palabras he sabido que él no es como los otros hombres, madre. Él cree que las mujeres y los hombres son iguales y reprendió en público a los varones de Israel por oprimir a las mujeres. Ojalá hubiera más hombres como él. Él tiene varios discípulos que lo acompañan allá por donde va. Me ha invitado para que vaya con ellos mañana en la atención a los enfermos de Magdala. ¿En Shabbat? No vas a poder ir. Tu padre está en casa y no te lo permitirá. No tiene que saber nada de esto, hija. Y eso no es todo, madre. Me ha propuesto que me vaya con él y con sus discípulos. Uf, ¿no le habrás dicho que sí? No le he dicho nada. Pero hay una fuerza en mi interior que me empuja a seguirle. No te lo he contado hasta ahora, pero anoche tuve un sueño en el que un hombre de cabellos largos me llamaba y me cogía de las manos. Y hoy, al mirar al profeta a los ojos, he sentido que era él. Y mi corazón ha dado un vuelco de alegría. ¡Bendito sea Dios! ¿Lo sabe alguien más en el pueblo? Creo que no,
Me lo dijo a mí a solas, y yo solo te lo he dicho a ti. ¿Entonces estás decidida a irte con él? Sí. Solo que no quiero dejaros solas a ti y a Esther. Mira, hija, aunque te quedaras ahora, si desposaras, habrás de vivir en Jerusalén. E igualmente nos separaríamos. ¿Cuándo se va el profeta de Magdala? Después del Shabbat, al alba del Hadashba. ¿Sabes a dónde se dirigen? Me dijo que saldrían por el camino del norte, en dirección a Cafarnaún. Tu padre ha de partir ese mismo día de viaje de negocios a repartir ganado en dirección a Jerusalén y estará varios días ausente. Solamente has de esperar a que él se aleje y entonces podrás partir. Pero madre, si salgo más tarde, ellos ya se habrán ido. ¿No dices que sabes cuál es el camino que van a tomar? Entonces, toma el camino del norte y si llevas buena marcha, les darás alcance. Guardaremos esto en secreto. Si tu padre llegara a enterarse de esto, no quiero pensar en lo que te haría. Pero, ¿y Esther? ¿Cuándo se lo diremos? Deja que sea yo quien se lo diga a Esther. Pero todavía no. Se acercan dos jinetes. ¿Son dos soldados? No lo sé. ¿Y qué hacemos? Nada. Seguid andando. Dejad las hoces a mano por si acaso. ¿Y si nos preguntan? Dejad que hable yo. Paz a vosotros. Y con vosotros. Esperad. ¿Qué se os ofrece? Estamos buscando a un predicador nazareo, de nombre Juan. Muchos dicen que es profeta. ¿No habéis oído hablar de él? Dicen que en Judea hay muchos que predican y que quieren ser profetas. Mas nosotros no sabemos nada de esto. No somos de estas tierras. ¿Y de dónde sois? Venimos de Galilea para la temporada de la siega. Traemos de allí abraceros como estos y les llevamos a los campos que han de segar. ¿Y no habéis oído hablar a las gentes de él? No. Hace poco que llegamos y solo hablamos del trabajo con los dueños de las tierras. ¿Y tus segadores no han oído hablar de él? El trabajo duro de la siega les ocupa todo el tiempo, y por la noche duermen en cabañas, cerca de los campos, alejados de los pueblos.
Está bien. Id en paz. Vámonos. Nosotros somos de aquí, y bien que conocemos a Juan, pues no hace tanto estuvo en nuestra aldea. ¿Por qué le has mentido? ¿Acaso estás ciego? ¿Quién puede permitirse andar a caballo? ¿No has visto su ropa y su arma? El que nos ha hablado es un soldado, y no es romano. El otro debe ser su lacayo. No sé quién le envía a buscar al profeta, pero no trae buenas intenciones. No le vamos a ayudar a encontrarlo. ¿Crees que nos han mentido? No lo sé. Recuerda. Prepara estas hierbas conforme te he dicho y tómalas antes de acostarte. Verás cómo pronto estarás bien. Gracias, maestro. Que Dios te bendiga. Ven con nosotros. Te acompañaremos a tu casa. Gracias. ¿Queda alguien más? No, no hay nadie más. Bien, entonces entremos a la casa a descansar. Hermano, ya estamos listos para partir. Sí, lo sé. ¿Esperamos un poco a que venga María? Sí, un poco más. Vuelve a la casa que ahora voy yo.
¿Y las niñas? Duermen todavía. No las despiertes. El día ha amanecido oscuro y no creo que podáis ir a lavar al río. Tal vez tenga que retrasar mi partida. ¿Lo tenéis todo? ¿Habéis cogido los panes y los dátiles que Isabel os ha preparado? Sí, sí. Lo llevo todo aquí. Muchas gracias. Gracias a vosotros por siempre. Que Dios os bendiga. Por favor, si volvéis por Magdala, ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. Llevad buen viaje. Gracias. Muchas gracias. 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 Madre, ya viene. ¿Qué ha pasado, madre? Ya hace tiempo que amaneció. ¿Por qué ha tardado tanto padre en marchar? Temía a la lluvia y quiso demorar su partida. Pero al fin se decidió a salir. Rápido. Coge tu equipaje y márchate.
Tengo que volver atrás. ¡Pero Juan! ¿Qué hacemos? Le seguimos. ¡María! Felipe, ¿un poco de agua? Sí, por favor. Gracias. Nicodemo, este es Santiago, un hermano que está con nosotros desde hace meses. Santiago, este es el maestro Nicodemo, del que tanto te hemos hablado. Es un honor, maestro. Por favor, nada de maestro. Me alegro mucho de conocerte y gracias por haberte unido a nosotros. Juan nos dijo que vendrías por este camino y nos mandó a buscarte. Bien, pero ¿dónde está Juan? ¿Por qué no ha venido con vosotros? Se quedó cuidando a María, una hermana que nos acompaña desde Magdala. Ella estaba demasiado agotada para continuar. No estamos muy lejos de ellos. Podemos llegar allí antes de que anochezca. Vamos, pues. Después de andar solo durante tanto trecho, me será muy grata vuestra compañía. Supongo que tendréis muchas cosas que contar. Claro que sí.
María. María, bebe un poco, por favor. ¿Quieres más? Sí. Voy a por más. ¿Cómo te sientes? Muy cansada. Come unos pocos dátiles, te sentarán bien. ¿Tienes sueño? Venga, recuéstate. Bien, Nicodemo, nosotros también tenemos deseos de escucharte. Cuéntanos, ¿qué nuevas nos traes de Jerusalén? Hasta Jerusalén han llegado noticias sobre la predicación del que ellos llaman el profeta del desierto. También al Sanedrín. Algunos de sus miembros están muy preocupados por la gran cantidad de gente que sigue a Juan. Ellos no saben quién es ni lo que pretende, pero temen que el pueblo, al seguir a Juan, deje de seguirles a ellos. Por ello han enviado espías por toda Judea para encontrarle. No saben que Juan ya está en Galilea, pero pronto lo descubrirán. ¿Y qué pasará cuando sepan que está en Galilea? ¿Qué pasará cuando le encuentren? Por el momento solo lo están siguiendo. En Galilea no podrán detenerle porque es territorio de Herodes. Pero enviarán algún emisario para avisarle e influirle para que, llegado el momento, haga lo que ellos le pidan. Entonces es mejor quedarse en Galilea.
Por el momento sí. Además, en Galilea hay muchos pueblos que todavía no han sido visitados. Yo soy de Cafarnaún. A mí me gustaría que Juan lo visitara. Además, estamos muy cerca de allí. Lo hará. Ya está todo previsto. Yo mismo os acompañaré hasta allí. Y después de allí, visitaremos nuestras comunidades del Monte Tabor para reunirnos con Jesús. Jesús, tengo muchas ganas de verlo. ¿Cómo está? Él está bien, preparándose para lo que ha de venir. ¿Estás bien? Sí, ahora estoy mejor. Gracias por cuidarme. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Nos estabas buscando? Sí, ya te dije que quería ir con vosotros. ¿Y por qué no has acudido al lugar y a la hora convenidos? Porque no he podido. ¿Y no nos has podido avisar? ¿O decírselo a alguien para que nos avisara? Te hubiéramos esperado. No pude. Y no podía implicar a nadie más. ¿Sabes que has estado a punto de morir? Sí, lo sé. Yo quería salir al alba y daros alcance enseguida. Pero al final todo se complicó y tuve que salir más tarde. Pensé que si llevaba buen ritmo se alcanzaría, pero al ver que no se encontraba, aceleré la marcha. Y al final me quedé sin agua y sin fuerzas. Tranquila, María. Ya ha pasado todo. Ahora te cuidaremos hasta que te repongas. Y luego podrás hacer lo que tú quieras. Venir con nosotros o regresar a casa. Nosotros te acompañaríamos en tu camino de vuelta. No, por favor. A casa no. Prefiero morir antes que regresar. ¿Por qué dices eso, María? Tú no lo entiendes. Aunque no lo creas, te entiendo. Y estoy dispuesto a escucharte, si es que me lo quieres contar. ¿Acaso crees que estoy aquí con la bendición de mi padre? Estoy aquí porque me he escapado de mi casa y de un matrimonio que mi padre arregló para mí que yo aborrezco. Escapo de una vida de esclavitud que temo más que a la muerte. Mi madre y mi hermana me han ayudado a planear mi huida en secreto, pero nadie más podía saberlo. Y hasta que mi padre no se fue, no pude seguiros. Por eso me retrasé. ¿Me entiendes ahora? Te entiendo, María. Y perdóname, no pretendía que te sintieras mal.
Eres muy valiente. Perdón si te he ofendido con mis palabras, Juan. Necesitaba desahogarme. Estoy cansada de callar, de obedecer y soportar tanta amargura sin rechistar. Necesito ser libre y hacer lo que mi alma me pide. Te entiendo. Más de lo que crees. Y no creas que estoy aquí solo porque quiero huir de mi padre. Pensarás que estoy loca. Pero hay una fuerza en mi interior que me empuja hacia ti, a estar contigo. No lo puedo explicar con palabras. Lo llevo sintiendo día y noche desde que te conocí. Todas las cosas que dices y haces, lo que transmites, lo que crees, llena mi alma y la limpia. Por primera vez en mi vida, mi corazón late de verdadera alegría. No quiero separarme más de ti, Juan. Mi sueño es estar contigo todo el tiempo que pueda. Por eso quiero seguirte allá donde vayas, si es que así me lo permites. María, yo también necesito explicarte lo que siento. Durante la predicación en Magdala, nada más verte ya sentí que había algo en ti que era especial. Y después, mientras conversábamos, ese sentimiento fue creciendo sin apenas darme cuenta. Y fue tal la emoción que me embargaba y el deseo de volverte a ver que decidí pedirte que vinieras con nosotros. Pues no quería separarme ya más de ti. Desde ese momento esperé con anhelo tu regreso. Pero hoy, al ver que no venías, pensé que te habías arrepentido y que no volvería a verte nunca más. De pronto me vi abatido por una tristeza que nunca antes había sentido. Solo te conocía de unas pocas horas y ya te añoraba tanto. Lo siento, Juan. Siento haberte hecho sufrir. No digas eso, María. Tú no eres la que me hace sufrir. Sé de las muchas ataduras que por ser mujer te impiden venir. Y debía haberlo supuesto. Pero al ver que pasaba el tiempo y no venías, mi corazón se entristeció hasta tal punto que finalmente perdí la esperanza y decidí partir. Sin saber que estaba poniendo en riesgo tu vida. Esto ha sido un error que no me puedo perdonar. Pues si te hubiéramos esperado, nada malo te habría ocurrido. Y después, cuando has caído a mis brazos, casi muerta, he sentido que mi corazón se desgarraba por dentro. En ese momento pedí a Dios que me diera toda la fuerza para que esta entrara en ti y te devolviera conmigo. Y así ha ocurrido. Cuando te he visto abrir los ojos de nuevo, he sentido que yo mismo volví a la vida. María, yo tampoco quiero separarme más de ti. Antes, cuando te he propuesto que regresaras a casa, créeme que no era porque yo quisiera que lo hicieras, sino por el temor que tengo a que sufras por mi causa. Y también por si lo que te ha pasado te hubiera hecho cambiar de opinión. Solo quería que te sintieras totalmente libre para hacer lo que tú quieras. Ya habrás observado que nuestra vida es agotadora. Siempre viajando de un lugar a otro y con pocas comodidades. Es mucho el esfuerzo y poco el descanso.
pero yo te prometo que cuidaré de ti todo lo mejor que sé y con todo mi amor. Mirad, están dormidos. ¿Los despertamos ahora? No, dejad que descansen. Mientras prepararemos algo de comer. De acuerdo. Esta vida nuestra es demasiado dura para una mujer. Yo soy hombre y también me resulta dura. Pero la fe en que lo que estamos haciendo es algo bueno me da fuerzas para continuar. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Estás preocupado por María? Sí. Ella es más fuerte de lo que crees. Se repondrá. Ya, pero tendría que haber intuido que nos seguía y haberla esperado. Fui yo quien le propuse que viniera. Y por seguirnos y no encontrarnos, casi muere. No te tortures inútilmente, Juan. Ella tenía que pasar por esa prueba y la ha pasado. Ella es como tú y ha venido a lo mismo que tú. No lo dudes. Anda, ve con ella y reconfórtala. Thank you.
Tras la incorporación de María y Nicodemo al grupo, la predicación de Juan y sus hermanos continuó por toda la Palestina. Durante ese tiempo, Juan hizo muchos seguidores. Su fama llegó a ser tan grande que le era casi imposible entrar a predicar dentro de los pueblos. Por ello, las multitudes salían a escucharle a las afueras, al desierto o a la ribera del Jordán. Los jefes del Sanedrín temieron una rebelión popular liderada por Juan y convencieron a Herodes para que lo apresara. Fue entonces cuando el grupo se dispersó. María pasó un tiempo oculta en cuevas, rota por el dolor. Nicodemo se encargó de atenderla en aquel amargo trance. Cuando Juan es finalmente decapitado, el grupo volverá a reunirse, esta vez para seguir a Jesús, que, por aquel entonces, se encontraba ya predicando. A ellos se sumarán más seguidores, entre los que estarán Marta y María de Betania. Nicodemo marchará para ir a predicar en solitario, pero volverá con ellos siempre que lo necesiten. Ya nunca más regresará al Sanedrín. Volverá a Jerusalén para acompañar a Jesús durante la Pascua. Cuando Jesús es asesinado, sus seguidores se vuelven a dispersar, aterrorizados por una persecución implacable. María vuelve a quedarse sola y, después de esconderse durante un tiempo, decidirá continuar con la misión que iniciaron Juan y Jesús. Viajaba sola, durmiendo en cuevas, visitando muchas aldeas y pueblos, ayudando a la gente y sembrando el mensaje de amor hasta el final de sus días. Enferma de agotamiento y sufrimiento, se retirará a una cueva dispuesta a morir sola. En su lecho de muerte, será asistida por algunas mujeres, las que ella ayudó, que la cuidarán en sus últimos momentos.